inside. There's no more time to hide. Somos únicos.
amigos, increíble. Lo que se parece es el sonido. Aquí estamos en la joda del colegio, aquí con los amigos. Contá un poquito la joda porque yo estoy medio. Hoy buenísimo, todo buenísimo la joda. Pasó, güey. No sé. Mi amigo, ¿qué tal ha pasado? dale. No, hasta ahora está todo piola, che. Todo tranquilo, no hay lío, así que lo veo. Si no, ya va a estar peleando, que no. Sí. Así, ya nos estamos yendo, ya vamos a cubrir, vamos a hacer una cobertura de un poco de la fiesta esta del colegio, muy lindo, gracias por la invitación a los chicos y bueno, espero que esta promoción explote fin de año, muchas gracias. Y otra cosa, mañana a toda la gente de la tuya, José José, y a todo el amigo Seba Carlón, Jorge Shibai, a toda mi familia y bueno, ahí el saludito que va a dejar mi amigo. No, un saludito para todos. Y explícale. Para toda la gente que nos sigue, la que nos sigue a la producción de MT Producciones, un saludo grande y bueno, espero que nos sigan siguiendo. Porque esto es. ¡Coño, para ver! Pero, ¡para! Pero, ¡no, a la pero verga! ¡Natural! ¡Espera! Pero si usted se te la. Vamos a tratar, pero vamos a tirar. Dale, hagan eso. Natural, pero no te la mierda, ¿no? Pero habla bien, pero coño, pero ustedes están ahí mente. Escucha. ¿Qué tal? Muchas mujeres, muchos hombres. Hay hombres que mujeres. No, hay varias. Un saludo para Federico Sali y para Lorenzo. Habla bien. Bueno, gente, nos vemos y bueno, ahí un saludo para amigos. Amigo Seba, que ustedes no quieren. Él no le gusta las cámaras, así que bueno, un abrazo Frank grande, Light. Nos vemos. Chao. Frank Light. Bueno, ¿qué le dice a la gente? Estamos grabando aquí. Y bueno, aquí estamos en la Kimili City Beach. Después de volvió tanto el tiempo. Train, decirle. Volvió el. Hey. El si mí no hay video, decirle. Ah. Decirle a Milton, a Ukelele, que no saben hablar. Decirle. Ukelele, ponete las pilas, loco. Reventar.
aquí volvemos al show, a toda la Suecia. La gira con la productora. Full estamos en la City. Activando para el fin de semana, hoy en parte, pero bueno. El fin de semana llega rapidísimo y todos felices porque ganó Argentina, papá. ¡Vamos, Argentina! Aquí estamos haciendo los previos y con el amigo, ¿no? Tomó una cerveza y seguimos. El único sistema de soporte avanzado que te cuida la espalda. Sacame que estás limpiando aquí. Sacarán que ponerte las pilas, ¿Tomó el birro? Sí, olvidate. Heineken, a lo mejor. Vamos. Festejando el triunfo de Argentina, ahora, Jesús. Sí, bueno. Ahora vamos. ¿Sufriste mucho? No pasa nada. Tranquilo. Pero no, sí. Un saludo para el canal Apache que te ha hecho video todo. Te ha hecho video todo, sí, todo. Pacha, ponete las pilas, cuidado. Ya me entero que anda chupando para el día de tu cumpleaños, tu viejo. Cuida, no hagas así, boludo. Volviendo a 2 de la mañana, se ve enojar tu patrón. Ponete las pilas. Que le ha entregado al seleccionado argentino también momentos inolvidables. Y que lo vive, y lo sufre, y lo siente de una manera también muy especial. A mí lo que me preocupa no es que Messi juegue de 9, de falso 9, aquella posición que Guardiola le inventó a Messi para sacarlo de los centrales del Real Madrid, aquel recordado 2-6. Tranquilo, boludo, se va a ganar. Otra vez se levanta el público del estadio. Cante. Cante. Por la jugada anterior. Él creo que busca la Argentina. ¡Golazo, golazo, papá! ¡Golazo! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Eso es lo que va! ¡Eso así, papá! ¡Dale, eso dale! ¡Eso que va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Argentina, loco! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí, papá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Vamos, que el 80 no nos pueden ganar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, loco! Papelito por cada latido, después mira el cielo y tocamos el cielo. Nos trajo la copa cumpliendo su sueño y cada garganta en cada esquina es un sentimiento. Vamos a Argentina, tanta gloria, tanto fútbol desplegado por el mundo y en cada gol. Sigamos jugando, sigamos creciendo. Bueno, ¿qué opinan? Ganaremos. ¿Tiene fe en el segundo tiempo? ¿Tiene fe? Sí, ganamos, papá. Ganamos. Bueno, al penal ese. 3-1 ganamos. ¿Por qué te enojaste? Por los putos, eso están ganando por penales, los hijos de puta, esto. Roberto, Francis, hijo de Remy, puta. Aguanta, Argentina, loco. ¡Gracias!
decíamos, Messi estaba atrás. ¡Vámonos! La pelota cae casualmente en la zona de Messi, vigilada por Matuidi ahí recién. Hace una gran jugada Messi, se revuelve en el área. Están tratando de verificar con el VAR. Yo creo que no hubo offside. Y Mercado, con los reflejos, direcciona el pie. Ahí vemos, direcciona el pie, aunque parece que lo quiere sacar. Pero esta es una jugada típica de Mercado, un rebotero, o sea, que tiene olfato. Desvió la pelota de su